Hola a todos, buenos días y bienvenidos de vuelta aquí, a mi sofá, en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de madridingles.net y otros sitios en la web. Y hoy vamos a hablar del connected speech y el linking en inglés. Connected speech lo hemos hablado en otros sitios. Es eso que pasa. Bueno, hay varios aspectos del connected speech. Uno que hemos visto en otros vídeos son las palabras tipo gonna, que es going to, cuando estamos hablando rápido, decimos gonna, más bien. Wanna es otro ejemplo muy común, cuando estamos hablando rápido y decimos want to, muchas veces se acorta a wanna. Así que, si yo digo, I'm gonna go to Maria's house. I'm gonna go to Maria's house. Wanna come? Eso es connected speech. Tengo otro video por ahí donde digo que el I'm gonna también se puede acortar un poco más. I'm gonna go to Maria's house. I'm gonna go to Maria's house. Se acorta bastante en ciertos casos. Y eso es lo que hace un poco más difícil entender el inglés hablado. Así que, gonna y wanna son un tipo de connected speech. Otro tipo es intrusion, que es algo que vamos a ver otro día. Hoy no, porque, bueno, es un tema muy largo si hacemos todo en un vídeo. Hoy, el linking. Linking es cuando se juntan dos palabras que están uno al lado del otro. Y es algo que supongo que se hace en todos los idiomas. No hacemos pausa entre cada palabra. Conectamos las palabras y es el cerebro que hace la pausa, es el cerebro que se da cuenta dónde empieza una palabra y dónde termina la otra. En todo caso, en inglés pasa algo que estoy seguro que en español lo hacemos también, que cuando tenemos una vocal al principio de una palabra se junta con la consonante anterior y acabamos con series de palabras que suenan como si fueran una palabra y no cuatro o cinco. Hay bastante palabras que empiezan con vocales en inglés, especialmente palabras muy comunes, así que vamos a ver unos ejemplos. En clase, cuando daba clases de inglés aquí en escuelas de idiomas en Madrid, lo hacía de forma que empezamos con trozos pequeños, así que podríamos tener algo como gets up. Gets up, gets up, gets up, gets up. Son dos palabras, pero lo juntamos. Gets up. Luego, at eight. At eight, at eight. Gets up, at eight. Gets up at eight. Y así lo vamos juntando y tenemos una frase como she gets up at eight. She gets up at eight. Fíjate que no es she gets up at eight. She gets up at eight. Así de sencillo. Así que eso es el primer ejemplo. Tengo más ejemplos aquí que vamos a ver ahora. Y por cierto, eso es algo que hablo bastante entre connected speech, el inglés coloquial, la pronunciación, la verdadera pronunciación del inglés americano. Es algo que hablo en mi curso Premium, Pasaporte al Inglés. Puedes pasar por madridingles.net/pasaporte para enterarte sobre el curso. Ahora tengo descuento para los que están apuntándose. Así que madridingles.net/pasaporte. Ya lo veremos. Más ejemplos del connected speech en inglés. Ya hemos visto el primer ejemplo. She gets up at eight. She gets up at eight. Fíjate que at eight no estoy necesariamente pronunciando la T muy fuerte en at. She gets up at eight. Así se junta todo. Otro. Tom ate an apple. Tom ate an apple. Si lo escucho bien cuando yo lo digo, casi escucho la palabra de made ahí en medio, pero no, no tiene nada que ver con made. Tom ate an apple. Tom ate an apple. Así de sencillo. Ate, claro, tiene la T, pero en inglés americano muchas veces suavizamos la T. Y claro, las manzanas también
se comen más y se hacen menos. Así que made an apple no tiene mucho sentido, pero ate an apple tiene todo el sentido del mundo. El contexto también nos ayuda en estas cosas. Otro, I keep it in a bag. I keep it in a bag. I keep it in a bag. Muy sencillas estas frases. Lo guardo en una bolsa. I keep it in a bag. I keep it in a bag. Keep it in a... Keep it in a bag. Así de sencillo. Pero claro, si lo digo así, I keep it in a bag, hay como tres palabras fuertes y tres más que son muy débiles. Se juntan todas, suena como una frase más corta de lo que es. Otro ejemplo. He works in a big bank. He works in a big bank. Works in a big bank. He works in a big bank. Works in a. Puedes ir practicando estos sonidos, incluso imitando como sueno yo cuando lo digo. Works in a. Works in a. He works in a big bank. Así de sencillo. Número 5. She lives in an apartment. She lives in an apartment. Se acorta también todo. Otra cosa que está pasando aquí, in la preposición. Lo tenemos en muchas de estas frases. Y claro, como las preposiciones no son las palabras más importantes de las frases, usamos n. Lo acortamos también la vocal un poco. A veces queda como si fuera n. She lives in an apartment. Lives in an apartment. She lives in an apartment. Se acorta bastante. Ahí. Luego tenemos, it's a town in Oregon. It's a town in Oregon. It's a, is it's a town in Oregon. Oregon es un estado del noroeste de Estados Unidos. It's a town in Oregon. It's a town in Oregon. It's a, lo que está pasando ahí también, a, tiene sus dos formas de pronunciarse. Claro, eso es otro aspecto del connected speech, que son las formas fuertes y las formas débiles de las palabras. Tengo otro video donde hablo de eso, de que a veces se dice ey, a veces a, mucho más común decir simplemente a y acortarlo bastante. It's a town in Oregon. It's a. Eso era el 6. Luego tenemos el número 7. She works out every afternoon. She works out every afternoon. Claro, si tienes que respirar, haces una pausa. Pero en una frase así, she works out every afternoon. She works out every afternoon. Lo puedes decir bastante, bastante rápido, así. She works out every afternoon. Luego tenemos, bueno, el significado de work out, que es hacer deporte. En este caso, lo de work out lo repito siempre porque me gusta tanto. Que work out tiene por lo menos tres significados y ninguno es trabajar fuera. Para eso work abroad, por ejemplo. Pero work out, hacer deporte entre otras cosas. She works out every afternoon. Luego tenemos, Peter always eats avocados. Always eats. La pronunciación de la z también hay. Always. Always eats. La s tiene dos formas de pronunciarse. Larga historia que también explico en el curso Premium, Pasaporte al Inglés. Así que tenemos eso. Peter always eats avocados. Avocado es un aguacate. Y luego el número 9. Could you put it up on the shelf? Bueno, otra cosa que podría hablar ahí. Could you put it up, could you put it up on the shelf? Could you es como una forma corta, también connected speech, de could you. Could you, sería pronunciarlo bien, teóricamente, pero could you put it up on the shelf? Could you put it up on the shelf? Bueno, podrías colocarlo en la estantería. Put it up on the shelf. Pero put it up on, como si fuera una sola palabra. Put it up on the shelf. Could you
could you, también se junta el you, se acorta muchas veces y estas cosas a veces se juntan con los verbos auxiliares porque los verbos auxiliares suelen tener también una forma corta. Could you put it up on the shelf? Y por último, número 10. She's interested in learning Italian. She's interested in learning Italian. Interesante, no lo había pensado antes. Italian, Italian lo pronuncia así. Lo pronuncio yo así, pero el país, Italy, hago la D fuerte. Creo que porque por la sílaba fuerte, Italian, tengo que pronunciar la T bien para hacer la sílaba fuerte realmente. Italy, la pronunciación, la sílaba fuerte es I, así que Italy, lo demás se acorta. Entonces, she's interested in learning Italian. Se junta todo menos el in learning. She's interested in learning Italian. En la web puedes leer todos los ejemplos. Si estás en YouTube, pondré un enlace abajo para que leas los ejemplos y que veas exactamente dónde se conectan. Lo tengo ahí escrito en la web. Pero esa es la cuestión. Connected speech tiene varios aspectos. El acortar palabras directamente, tipo gonna y wanna. El tema de la intrusión, que veremos otro día, pero es cuando ponemos letras que no hay para hacer fluir mejor la frase. Y esto, que es el linking, que es muy importante también. Eso es porque mis estudiantes dicen que los angloparlantes hablamos muy rápido, porque no estamos haciendo siempre pausas entre palabra y palabra. Así que nada, espero que pases muy buen día hoy. Pásate otra vez por mi web, madridinglés.net/pasaporte, y verás mucho más sobre el inglés coloquial, la pronunciación, los phrasal verbs, las frases condicionales, las colocaciones más importantes del inglés, el word formation y muchas otras cosas. Temas esenciales, los verbos más comunes. Tengo un ebook ahí con 112 de los verbos más comunes del inglés. Mucho más. Es el curso más completo que he hecho hasta el momento. Espero que nunca tenga que esforzarme tanto en hacer otro curso más completo que eso, porque cuesta mucho trabajo, pero los estudiantes están aprendiendo muchísimo con ello. Estoy encantadísimo con los resultados hasta ahora. Y nada, tienes un descuento importante este mes si te apuntas. Así que pásate. madridinglés.net/pasaporte. Estoy encantado de verte también por ahí. Nada más. Hasta la próxima. Bye.